Chile. Existen pocos lugares en el mundo con un contraste tan dramático. En los 4.500 kilómetros que separan las gélidas estepas australes de las áridas llanuras desérticas del norte, la naturaleza nos regala su particular forma de habitar tan disímiles ambientes. Existe mucha diversidad en este territorio. Diversidad que incluso la mayoría de sus habitantes aún no conocen, por lo menos de la manera en que nosotros tuvimos la oportunidad de observar. Después de mucho tiempo viajando de norte a sur, por todo Chile, por una cantidad de ecosistemas, de lugares increíbles, para compartirles variados y muchas veces desconocidos aspectos de la vida silvestre de este largo país. Muchas horas de imágenes fueron registradas en estos viajes y solo muy poco ha sido posible entregárselos a ustedes, como este escarabajo, uno de los más bonitos de Chile, el ciervo volante. Ahora, de una manera especial, en este último episodio de Wild Chile, queremos entregarles los aspectos más íntimos y desconocidos de la vida silvestre que habita las áreas naturales de este, nuestro país. Desde las altas cumbres de los Andes a las frías y ricas aguas del Pacífico, lugares únicos en el mundo, donde viven plantas y animales que jamás pensamos que habitaban aquí. Muchos de ellos no existen en ningún otro lugar del planeta. Todos luchan por sobrevivir en los remotos paisajes de este único país. Este es el Chile salvaje. Otro frío amanecer en Patagonia. Manadas de guanacos son los primeros en salir a recorrer los cerros de la estepa patagónica. A los pies del macizo y las torres, que dan el nombre a este lugar, son cientos los guanacos que se alimentan aquí, en Torres del Paine. Este número puede impresionar, pero solo una pequeña fracción de los cientos de miles de guanacos que los antiguos cronistas describieron en estas tierras. Hace poco más de 100 años, y que fueron cazados por los colonos para usarlos de alimento, vender sus pieles y porque competían con el ganado que trajeron con ellos. Hoy los guanacos encuentran su única protección aquí, dentro de los límites del Parque Nacional. Pero también otro animal aún más perseguido que el guanaco ha sobrevivido. El puma. Seguridad de las áreas más rocosas y abrigadas, los pumas pasan la mayor parte del día durmiendo y aprovechando los tímidos rayos solares que le entregan algo de calor. Pero es también aquí donde ella ha decidido llevar a cabo una de las tareas más nobles, difíciles y claves que realizan las hembras para la sobrevivencia en el reino animal: criar a sus cachorros.
Los pumas se reproducen cada 2 o 3 años y la cantidad de cachorros en cada camada dependerá de muchos factores como clima y disponibilidad de alimento. No todo es trabajo para los grandes felinos. También pasan una buena cantidad de tiempo jugando con sus cachorros. Juego que no es solo para su entretención, sino que también es parte de su educación para desarrollar sus instintos y así aprender a obtener su alimento y enfrentar los peligros una vez que se encuentren alejados de la seguridad materna. Aunque presente a lo largo de casi todo el continente americano, Torres del Paine es un lugar único en el mundo que nos permite ser testigos directos de los momentos más íntimos en la vida de estos grandes felinos. Llegar a plena madurez es una difícil tarea y quizás ninguno de ellos lo logre. Cuando su madre se separe de ellos, cada uno deberá seguir su camino en forma independiente y encontrar su propio territorio. Cazar su propio alimento, encontrar pareja, muy probablemente más allá de los límites del parque, en tierras donde además deberán enfrentar nuevos desafíos y peligros. Fuera del parque, las presas naturales escasean y los pumas se ven en la necesidad de cazar ganado doméstico, razón por la que son perseguidos y cazados, pese a estar protegidos por la ley. Estas son las primeras imágenes de pumas amamantando en estado silvestre, filmadas para la televisión. Pero Patagonia no es tan solo estepas y pastizales. Hacia el Pacífico, paisajes, plantas y animales son muy diferentes. Nos encontramos en los dominios de los fiordos y canales australes. Las aguas entre el archipiélago de las Huaytecas y las islas de Chiloé están entre las más ricas de todo el mundo. Gracias a un efecto combinado de la rotación de la Tierra, vientos y corrientes frías, abundantes nutrientes son llevados a la superficie marina, los que se juntan con los traídos desde las altas cumbres de las montañas. Y es aquí, en la riqueza de estas aguas, donde el más grande de los animales que jamás haya vivido en nuestro planeta ha encontrado su hogar.
la ballena azul. Pero esta no es una ballena azul como cualquier otra. Recientes estudios han descubierto que las ballenas azules que viven y se alimentan aquí son una población separada de las del resto del mundo y que además tienen su propio dialecto, dialecto que los científicos han llamado el dialecto chileno. Las ballenas que se observan en la costa de Chile, Perú y Ecuador podrían tratarse de una subespecie única y diferente a las otras ballenas azules que habitan en los océanos del mundo. Balaenoptera musculus chilensis. Aunque suene extraño para nuestros oídos, este es el dialecto que las diferencia de las otras subespecies de ballenas azules. Nuestra ballena azul. Diferente o no, estas ballenas han vivido aquí por cientos de años alimentándose de crustáceos y otros pequeños invertebrados que encuentran en las aguas del océano. Estos invertebrados son conocidos como zooplancton, que al alimentarse del fitoplancton liberan un químico natural que es un irresistible seductor para una de las menos conocidas de las criaturas que habitan las míticas aguas de Chiloé. Esta es conocida como pincoya. Fue recientemente descubierta para la ciencia y estas son las primeras filmaciones registradas de esta pequeña golondrina de mar. Junto con albatros, petreles y fardelas, la pincoya posee uno de los más desarrollados sentidos del olfato conocido en las aves marinas. Desde varios kilómetros de distancia, la pincoya es la primera en detectar el aroma que produce el plancton y la primera en llegar a alimentarse de él. Bailando delicadamente sobre el agua, al igual que la pincoya en la mitología chilota, utiliza las coloridas membranas que unen sus dedos para atraer a la superficie los pequeños crustáceos y otros diminutos animales marinos de los que se alimentan. Sin duda, uno de los eventos de la naturaleza chilena más hermosos que se pueden observar. Si bien las aguas del Pacífico, que moldean la costa de Chile, es el hogar del más grande de los animales del que se tiene conocimiento, también es el hogar del mamífero marino más pequeño del mundo.
El chungungo vive toda su vida en las áreas costeras más rocosas. Aquí usan las rocas más protegidas para descansar bajo los cálidos rayos del sol. ¿Cómo lo hace este macho? Estas nutrias viven única y exclusivamente alimentándose en estas frías aguas. Se sumergen cada vez por menos de 2 minutos en busca de crustáceos que se esconden en los bosques de Huiro y entre las rocas. Algo, vuelve a la superficie y no espera llegar a tierra firme para comenzar a disfrutar del festín. Toma otra bocanada de aire y se vuelve a sumergir en busca de más alimento. Mientras tanto, su pareja está preocupada de mantener su pelaje. Tiene otro objetivo. Preparar su madriguera para los pequeños que llegarán este verano. No solo la caza ilegal está afectando a su población, sino que la acelerada destrucción de su hábitat, principalmente por el desarrollo inmobiliario, que está pasando a ser su principal causa de desaparición. No tan solo para el chungungo, sino para todas las especies que dependen del borde costero. En la costa del desierto de Atacama, existe un número de pequeñas y deshabitadas islas que forman parte de uno de los lugares más ricos en vida marina del mundo. Pero estas islas no son tan solo el hogar de innumerables especies de aves y mamíferos marinos. Sin duda, uno de sus residentes menos conocidos no depende en forma directa del mar para sobrevivir. De día, se refugia en los rincones más oscuros de estas cuevas, de hábitos reservados. Rodeado de mitos y leyendas, hacen de esta criatura una de las más incomprendidas del mundo natural. El vampiro. Aunque el Piuchén, como se le conoce en Chile, está lejos de ser una deidad demoníaca, efectivamente sí se alimenta exclusivamente de sangre. De hecho, este comportamiento fue descubierto por el naturalista inglés Charles Darwin y su asistente cuando visitó la costa de Coquimbo en 1835.
descubrimiento que fue mantenido en duda durante largo tiempo por la comunidad científica en aquellos años. Al contrario de otras especies de murciélagos con hábitos sociales, el Pewtin vive en pequeños grupos. Se cuelgan del techo con sus patas posteriores y formando estos grupos compactos para descansar y protegerse. Machos, hembras y juveniles comparten las áreas más abrigadas de la cueva. Al llegar la noche, saldrán en busca de alimento. Los espinos son, sin duda, uno de los árboles más comunes en la zona central de Chile. Estos son árboles estrechamente relacionados con aquellos árboles que viven en la sabana africana. Crecen en ecosistemas áridos, en donde cada verano, después de la floración, producen cientos de estas vainas. Crecen alto en el árbol, y ya que los guanacos fueron prácticamente exterminados de la zona central, aquí ningún animal silvestre puede alcanzarlas, y solo algunos insectos dan cuenta de ellas. Su cubierta es dura, lo que hace imposible que la mayoría de los animales puedan abrirlas y alcanzar las semillas que como un tesoro guardan en su interior, excepto para uno de los habitantes más comunes de las estepas de clima mediterráneo. El degú es uno de los más curiosos e interesantes animales de Chile. Este roedor, a diferencia de otros, es diurno, altamente sociable y vive en madrigueras formando pequeñas colonias. En la época más calurosa del año, salen de sus madrigueras temprano para evitar el calor abrasador al momento de alimentarse. Buscan semillas y pequeños restos vegetales en el suelo. Otros suben a los arbustos para comer las semillas y brotes más tiernos del follaje. Se disputan con las aves las diminutas semillas. Esta es una hembra, la más antigua en la colonia. Ella tiene una técnica poco usual para encontrar su alimento. De hecho, no se mueve de la protección de la sombra del arbusto que cubre la entrada de la madriguera. Aquí, ella solo espera. Espera con la paciencia que le han dado los años de experiencia. Pueden pasar horas y horas esperando, mientras los jóvenes de Gu juegan, corren o simplemente limpian su pelaje. El calor en verano se hace sentir. Pocos son los que se atreven a dejar la fresca protección del arbusto, mientras ella aún espera tranquila.
un zorro culpeo. Tiene otros planes. Cuando el peligro ha pasado, la hembra vuelve a su eterna espera. Pero, ¿qué ha estado esperando esta hembra tan pacientemente? Viento. Durante meses permanecen las semillas en las ramas del espino. Ella, atenta, corre rápidamente a recogerla. Se la lleva a lo más profundo de su madriguera. Repite lo mismo las veces que puede. Así asegura para ella y otros integrantes de la colonia alimento en tiempos de escasez. Centenarios cactus de extrañas formas logran sobrevivir aquí. Incluso los escasos guanacos del desierto se las arreglan para no morir deshidratados y encontrar algo de vegetales para alimentarse. Aún así, muchos de ellos no sobreviven. Pero el desierto de Atacama guarda uno de los secretos más notables del mundo natural. Cada cierta cantidad de años, los cambios climáticos producidos por el fenómeno del Niño crean el balance perfecto para producir lluvias en el desierto. El desierto se transforma. Luego, las flores. Campos multicolores cubren el paisaje como sacado de uno de los cuadros de Monet. El yal, una de las especies de aves más comunes de Chile, llena el desierto con su canto característico. Es ahora cuando aprovecha la abundancia de alimento para realizar una de las tareas más importantes para la supervivencia de una especie. Alimentar a sus polluelos. Las largas espinas de los cactus le entregan la única y efectiva protección de los depredadores que encuentran este desierto.
durante las horas más frescas de la mañana, macho y hembra trabajan arduamente para alimentar a sus pollos. Se apodera del desierto rápidamente. Los pequeños, con su cuerpo delicado y ausente de plumas, no tardan en sentir la dureza de la vida en Atacama. En solo minutos, los rayos solares podrían matarlos. Pero su madre lo sabe, y ella los protege rápidamente. Con su cuerpo les proporciona sombra. Y entre sus patas se produce una corriente de aire que baja la temperatura en varios grados centígrados, lo que ayuda a mantener a los polluelos frescos durante las horas de mayor calor. El calor es intenso y la madre ya siente los estragos de la sofocante temperatura. Si no busca resguardo, ella también puede morir. Pero pronto llega ayuda. El macho toma su lugar. Mientras ella va en busca de una manera de bajar la temperatura de su cuerpo. Un magnífico ejemplo de colaboración parental que nos entrega la naturaleza. Aunque el desierto parece a simple vista un jardín, este sigue siendo un desierto árido. Pero las lluvias que han cambiado este paisaje aún mantienen oculto un secreto y la madre de los polluelos lo sabe. Agua. El tesoro más preciado en la vida en el desierto más árido del mundo. Pero este cambio en el paisaje de las tierras desérticas también produce un cambio en el comportamiento de los animales. La lagartija de dos manchas es un reptil insectívoro que habita en pequeñas cuevas cavadas en la arena o bajo rocas. Con los primeros rayos del sol, salen de su madriguera en busca de alimento. Recorren su territorio atento a cada movimiento entre las flores. Pero no son insectos lo que busca. Busca flores. Nadie conoce el propósito de este cambio en su dieta. Científicos nunca habían descrito este comportamiento anteriormente. Estas son las primeras imágenes y el primer registro nunca antes visto de este cambio en su comportamiento. ¿Lo hacen para obtener agua de los pétalos? ¿Minerales?
¿O quizás solo se aprovechan de la alta disponibilidad de esta fuente de alimento? ¿Quién sabe? Lo cierto es que cada floración en el desierto es aprovechada por estas lagartijas para disfrutar de las flores, aunque de una manera diferente. Aunque menos numerosas que en el desierto, las flores también están presentes en los bosques sureños. Amancay, lirio del campo, añañucas rojas, crecen en el piso del bosque. Mientras tanto, el clavel del campo, el pajarito y otras enredaderas suben por los troncos de árboles y arbustos en una carrera por alcanzar la luz del sol. Pero sin duda, la flor nacional de Chile es la joya que corona el bosque en el centro sur del país. El copihue cubre aquellos lugares donde el sol llega tímidamente coronando con flores rojas las puntas de las enredaderas que han recorrido varios metros de altura, quedando fuera del alcance de aquellos que extraen ilegalmente sus flores. Aún así, el copihue y otras flores silvestres continúan luchando por la sobrevivencia a lo largo de Chile, esperando algún día volver a recuperar el hábitat que han perdido bajo la mano del hombre moderno. No tan solo flores se han perdido con la destrucción de los bosques nativos. Estos bosques son conocidos por ser el hogar de pequeños y extraordinarios animales. Como fantasmas, merodean en lo más denso del bosque. Muchos de ellos jamás han tenido contacto con el ser humano. Y muy pocas personas han tenido la oportunidad de observarlos en su ambiente natural. Este es un mundo de pequeñas criaturas, pequeños alienígenas que a su escala son poderosos depredadores. Muchos son los animales que viven en los bosques templados del sur. Algunos de ellos, como fantasmas, dejan solo tímidas señales, difíciles de encontrar. La guiña, el gato más pequeño de toda América. El ciervo más pequeño del mundo también vive exclusivamente en estos bosques. El pudú también es un animal solitario, el que rara vez sale de la protección del bosque, y solo lo hace para alimentarse de pastos frescos o para moverse de un parche de bosque a otro. Prácticamente inmóvil y oculto en lo más profundo del follaje, este cervatillo no se moverá hasta que su madre se acerque, y ella no lo hará hasta que esté segura que no hay peligro a su alrededor. Animales en su tercera edad como este son muy raros de ver en la naturaleza, ya que no sobreviven a las enfermedades, a los depredadores naturales y a los cada vez más frecuentes ataques de perros. Los primeros rayos de sol, tímidamente, entibian las laderas de cerros y quebradas en Patagonia. Pero aquí, no todos los animales están activos a esta hora del día.
otros prefieren dormir bajo el tímido calor del sol, después de pasar toda la madrugada en busca de alimento. El puma aquí es el predador tope. Está por sobre todos los otros animales en la cadena trófica. De él depende, en gran parte, la salud de los ecosistemas donde vive. Muchas especies de animales, incluso plantas, dependen de él. Sin su existencia, la supervivencia de todas las otras especies estaría en juego. Ella tiene 5 años de edad, nunca ha sido madre. Aún así, es una de las hembras dominantes en este lugar. Ella recorre su territorio en busca de las manadas de guanacos, su alimento. No es difícil encontrar guanacos aquí, pero pueden pasar horas para tener la oportunidad perfecta. Ella es sigilosa, se mimetiza entre las rocas y los pastos, pasando desapercibida hasta para el ojo más desarrollado. Los guanacos tienen la vista 10 veces más desarrollada que el ser humano y son capaces de ver un puma a varios cientos de metros. Ha caído la tarde y ella aún no logra cazar. Varios días han pasado desde su último alimento. Muchos guanacos siguen en el área, lo cual disminuye las probabilidades de pasar desapercibida. Pero ella no se da por vencida. Tal vez la sombra del atardecer le entregará la protección necesaria para no ser vista. Pero ella necesita acercarse a solo unos metros para lograr una cacería exitosa. Puede caminar por horas y esperar hasta que el momento sea el correcto. Un guanaco que no está atento a lo que pasa a su alrededor. Aún así, tiene que acechar sin ser descubierta. Un movimiento en falso y todo se termina. Cada vez está más cerca. Un par de metros más y la paciencia dará sus frutos. Pero esta vez se apresuró demasiado y el guanaco alcanza a reaccionar a tiempo. Otro día sin probar alimento. El amanecer revela que otro puma ha tenido éxito en conseguir su presa. Un juvenil se acerca buscando alimento. Se ve nervioso. Posiblemente no sea su presa. Y solo está aprovechando la oportunidad para robar algo de comida que cazó otro puma. Come lo que puede antes que quede completamente al descubierto bajo la luz del día.
otros animales que habitan la estepa patagónica no tardan en llegar. El zorro chilla. Este es el zorro chileno mejor adaptado a los ambientes abiertos de la Patagonia. Aunque se alimenta de pequeños roedores, invertebrados y frutos, aquí encuentra una oportunidad única para robar los restos de una presa mayor, inalcanzable para él. Comen lo más que se puede en el menor tiempo posible antes que el puma regrese. Por eso siempre debe estar alerta. Aunque puede resultar frecuente ver a los zorros carroñando los restos de una presa capturado por un puma, esto no es algo que ocurre todos los días. Así que el zorro debe aprovechar la oportunidad y correr el riesgo. Incluso es celoso de otros zorros. No quiere compartir el botín. Otros carroñeros se están aproximando y el chilla lo sabe. Por eso aprovecha de comer al máximo antes que llegue la competencia. Incluso, astutamente, esconde algo de carne para el día de mañana. Los animales nunca saben cuándo volverán a comer. El cóndor de los Andes, una de las mayores aves voladoras del mundo, detecta carroña desde varios kilómetros de distancia. El cóndor por naturaleza es una ave tímida. No baja inmediatamente a alimentarse hasta no estar seguro que el lugar está libre de peligro. Los inmaduros, más impacientes, son los primeros en bajar. Los adultos los siguen. En solo unos minutos, una treintena de cóndores se están alimentando de los restos del guanaco. Los machos de mayor edad son los últimos en decidirse a bajar. Pero este está más preocupado de presentar sus credenciales que de alimentarse. Después de un par de horas, no es mucho lo que queda. Son casi 2 kilos de carne en el buche. Pesadamente, uno a uno remontan el vuelo para alcanzar las corrientes de aire caliente que les ayudará a volar al lugar donde pasarán la noche. Mientras tanto, los pumas, sin más alternativas, tienen que comenzar la dura tarea de conseguir más alimento y así asegurar su supervivencia y la de su familia.
aquí, en el aún desconocido Chile salvaje.